señores, ahora sí ya me están asustando. Ahora resulta que la tosferina no existe y que por eso no se vacunan o ya no se ponen el refuerzo. Yo soy la doctora Jackie y esto es Salud en Corto. La tosferina es una enfermedad producida por la bacteria Bordetella pertussis. Es altamente contagiosa y se pasa de persona a persona por medio de las partículas que expulsamos en la respiración. La mayoría de los casos se presentan en menores de 3 años de edad, quienes todavía no reciben la vacuna o que solo han recibido la primera dosis y es insuficiente para estar completamente protegido. El síntoma característico de la enfermedad es la tos. Pero no es una simple tos, empieza con síntomas de catarro y después de un par de semanas se presenta una tos intensa que aumenta por las noches, seguido de vómito e incluso hay pacientes que pueden comenzar a desarrollar dificultad para respirar o un ligero silbido al respirar. En lactantes o menores de 3 meses de edad puede presentarse un cuadro diferente, como periodos de apnea, que es la suspensión transitoria de la respiración, o cianosis, que es cuando al respirar o llorar les falta el aire y cambian de coloración de la piel. Los adolescentes y los adultos que rodean a los niños son los principales transmisores de la enfermedad. Hay estudios que demuestran que del total de niños estudiados con tosferina, el 39% fueron contagiados por su propia madre, el 10% por el padre y el 5% por los abuelos. Además de lo aparatoso que puede llegar a ser la enfermedad, hay 3 complicaciones importantes de esta: bronconeumonía, encefalopatía tosferínica aguda y un desbalance nutricional severo. De hecho, se ha reportado que más de la mitad de los niños menores de 1 año que sufren de tosferina necesitarán ser hospitalizados, y de esos niños hospitalizados, 1 de cada 5 tendrá neumonía y 1 de cada 100 crisis convulsivas. La OMS señala que todo adulto con un cuadro de tos de más de 2 semanas de duración debe ser considerado como sospechoso de padecer tosferina, independientemente si te vacunaste o no, ya que la inmunidad después de la vacuna dura entre 10 a 12 años. Todo esto suena muy complicado, pero lo importante aquí es que si estamos atentos y cumplimos con el esquema de vacunación, lo podemos prevenir. Este es el esquema nacional de vacunación de nuestro país para menores de 12 años. La vacuna contra la tosferina se debe aplicar a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses de edad. Un refuerzo de la vacuna a los 48 meses o a los 4 años de edad. Las mujeres embarazadas deben de recibir la vacuna contra la tosferina entre las semanas 27 y 36 del embarazo, ya que después de recibir la vacuna, la mamá produce anticuerpos y le pasa algunos de ellos al bebé antes de que nazca. Esto es sumamente importante ya que la vacuna está diseñada para que se aplique en bebés a partir de los 2 meses de edad, por lo que aplicando la vacuna a la madre le estamos dando indirectamente al bebé una protección para los primeros 2 meses de vida. Ahora, lo que todo mundo teme, las complicaciones de aplicarse la vacuna. Básicamente, las reacciones adversas más comunes que se presentan después de la aplicación es enrojecimiento y tumefacción donde se aplicó la vacuna y fiebre y agitación. Menos de 1 paciente de cada 100 tendrán complicaciones mayores que requieren acudir al doctor y 1 de cada 2000 tendrá complicaciones severas. Los beneficios son mucho, mucho mayores que el número de complicaciones. Entonces, señoras y señoras, la tosferina sigue y es algo actual y tenemos que cuidarnos para no contagiar ni ser contagiados. Entonces, considéralo. Si tú o alguno de tus familiares han tenido una tos que duró más de 2 semanas, probablemente alguno porta la bacteria de la pertussis. Para evitar que contagien a tu bebé, es importante que todos se vacunen. Y ahora piénsalo, ¿qué consejo le darías a una amiga embarazada si te preguntan por la vacuna contra la tosferina? Si estás embarazada, habla con tu ginecólogo para que te pongan la vacuna contra la enfermedad. Y para que el bebé esté mejor protegido, los adultos y adolescentes que van a estar cerca de él también deben de vacunarse contra la tosferina y tener su cartilla actualizada. Acude a tu centro de salud, a las instituciones de salud o a los centros de vacunación para revisar y poner en orden tu cartilla, para recibir las vacunas o para informarte y resolver cualquier duda que tengas. Estamos para ayudarte. No te arriesgues, no arriesgues a los demás. Vacúnate. Recuerda que esto es Salud en Corto. Esta información es importante. Comparte.